¡Bienvenidos! Estamos en vivo y en directo, arrancamos una jornada más. Estamos en nuestro canal, El Bombástico. La, 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 la. Se viene una nueva jornada, tenemos deportes electrónicos para todos los gustos. Hoy continuamos, seguimos a los halcones, a donde jueguen el equipo de mi amigo El Belloto. Hoy se enfrenta a la Cúpula Team y nosotros estamos aquí prendidísimos a Twitch para conseguir, a ver si mi amigo Belloto puede marcar, puede hacer un gol. ¿Qué dirá la gente, eh? ¿Qué dirá la gente? ¿Podrá marcar mi amigo El Belloto? ¿Podrá realizar el gol que tanto busca? Ya estamos aquí, ¿eh? Ya tenemos todo preparado. Voy a ir a la caja de comentarios a ver si tengo todo el público preparadísimo, ¿eh? Preparadísimo. ¿Ya se viene el partido? Buenas noches, dice Torrijos Pez Luis. Estamos con todo el público, ¿eh? ¿Ya hay partido? ¿Ya se mandan? Pero muchachos, están apurados hoy. ¡Están apurados! Muchachos, están apurados, pero esperen un poquito. Ya nos vamos al partido. Ya estamos en este encuentro colosal. ¡Ay! El Belloto me dejó el audio ambiente. ¿Se equivocaron? ¿Qué me pusieron? ¿Me pusieron cualquier cosa? ¿Se equivocaron? Los muchachos eligieron al Dosivi. No, este no es el partido. ¿Este es el partido? Bueno, Belloto, sáqueme Belloto. Ahí está. Me lo saque. Le voy a pedir al Belloto por privado que me saque el audio ambiente, Sacame audio de comentario, Belloto. Pero por favor, Belloto querido, que yo quiero que usted haga un gol, que marque la diferencia en el día de la fecha. Bueno, tengo acá, Bueno, ahí me dice que lo va a quitar. Ahora lo saca. ¿Qué tengo por acá? ¿Qué tengo en esta imagen de compromiso? Quiero saber el versus. A ver, aquí están preparándose los muchachos. Mire este gesto adusto del señor Luis 77 y de Kilton. Kiltoni 9. Ahí está. ¿Lo quiere ver otra vez? Ahí está. Se va a repetir. ¿Cuándo empieza el partido? Sí, ya me lo va a sacar el señor Luisito Torrado. Lo tengo por acá. Linda animación. Esa que me encanta. Mire cómo está. Extraordinaria, un lujo de toda la parte de producción de videos bombásticos para El Bombástico. La, 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 la. Mientras sigue esta animación, pongo otra que también me gusta mucho. Esta, mire cómo está el gran desafío. Halcones frente a Cúpula Team. Y ya va a arrancar. Volvemos para Triqui. Volvemos para Triqui. Y sí, tenemos que volver. Porque no hay partido todavía. No hay partido por el momento, ¿eh? No tenemos enfrentamiento colosal. Pero voy a ver. Ay, cuando choco ahí el auricular, me hace un ruido. Me hace un ruido la capocheta que usted ni se imagina. Bueno, quiero sacar esto que tengo por acá. A ver si lo puedo sacar. Ah, porque no está acá. Ahora está. Uy, cómo me quedó la cabeza con ese ruido que me hizo. Bueno, ya lo estoy sacando. Ahí lo estoy poniendo. Estoy directamente en el partido. Ya me voy rumbo a la cancha, al terreno. ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? Entre, muchacho. Entre. Que yo quiero ver partido esta noche. También nos siguen en Liga Argentina de Pro Evolution Soccer. Ahí tendremos la competencia virtual de 11 versus 11 en Argentina. A ver si tengo gente, a ver si tengo comentarios. Muchas gracias a toda la gente, dice Seba 1989. ¡Hola! Dice Raraon 88. Dice, bueno, no lo puede creer. Lo tengo a Robert Acosta, que dice, tampoco lo entiende. El Manue 15, grande ese directo. Grande Luisito, dice el Manue 15. Y Luisito es el manda más. Luisito es el tipo que más sabe de eFootball PES en todo el continente. Gran partido, dice el Manue. Si lo dice el Manue, puede pasar, ¿eh? Puede pasar que sea un evento ecuménico. Y yo quiero mostrarle a todos ustedes estas lindas animaciones. Se viene el partido ahora, sí. Se vendrá, sí. Estamos en cancha, estamos en el terreno. Ahí lo vemos con este duelo. Qué lindas casacas, ¿eh? ¡Ah! Van a cambiar localía. Bueno, cambian localía. Y entonces yo tengo que ir cambiando acá otras cosillas que tenía preparadas para esta ocasión. Me voy directamente acá a donde dice partido y me voy a donde está el marcador del partido.
Acá está. Este es el marcador. Sí, es este. Bárbaro. Ah, está mal. Y voy a ponerlo bien. Ahora lo voy a poner. Voy a poner halcones. Muy bien, porque primero está la cúpula. Lo pongo a la... Menos mal que tenía esto, que la producción trabaja a destajo para tener esto. Muy bien preparado está la cúpula, está halcones, este torneo de leyendas. Cómo me encanta, quiero mi leyenda. ¿Eh? ¿Quién se anima a hacer la leyenda bombástica? Ya está preparándose los muchachos. Gracias, 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 ¿eh? Por esos comentarios. A ver qué aparece la gente. Y con ganas del sorteo de las tarjetas PSN. Pero ya lo hicimos, las tarjetas PSN. Ya está. Fíjate en Twitter. Está en mi Twitter. Está en el Twitter de Torneos PES Luis. Ahí fíjate cuáles han sido los dos ganadores del sorteo. Y del torneo también, porque ha sido una copa, ¿eh? A ver quién ganaba, quién la tenía. Bueno, gran partido, con ganas de que cantes muchos goles y muchas bombinias también acá. 14 personas, vengan para aquí, vengan para allí, ¿eh? Porque ya estamos con este campeonato sin igual. Estamos esperando. Ah, una persona quería enviarnos. Y yo también le voy a enviar, ¿eh? Yo también le voy a enviar. Porque tengo muchas ganas de enviar a todos ustedes mucho cariño, ¿eh? Mucho cariño para que se vengan para este lado. Lindo cúpula, lindo torneos PES con halcones. Estamos por vivir el partido. La otra camiseta me gustaba, de cúpula team. Esta no tanto, esta no me apetece tanto. La otra estaba, pero la de halcones, la que veo de halcones de mi amigo Luisillo Torrado es... Fantástica, tenemos 41 segundos para el comienzo del partido en este versus trepidante. Aquí se preparan Luis 77 y el señor Kill Tony 9. Mire qué cara que tiene Kill Tony, ¿eh? Qué gesto de enojado, cuánta seriedad. Esta animación me gusta más. Miren este choque de potencias, ¿eh? Por un lado está el señor Luis Torrado, por el otro. El señor Kill Tony 9 ya va a arrancar. Cuántas ganas que tengo de gritar muchas bombinias. Es un solo partido. Ya me va a contar Luisillo Torrado. Luisito comunica en un rato nada más porque es un solo partidejo que vamos a tener a continuación. Lo tengo por aquí. A ver qué otro comentario me llega de todo el público. Bueno, quedan ahí los muchachos. Ahí está pobre hoy el tema, ¿eh? Está pobre. Ya, Saludos ay, me y lo dejó bienvenidos Luisito, a pero Luisito, no todos me lo los que nos deje. sintonizan para ver el partido de la tarde. Me Sáquemelo, alegra contar Luisito, pero que usted que tenemos está un cielo bueno. azul precioso y que no Uy, hay me ni una quedó nube a la el vista, muchacho ese reflejo hablando. exacto ¿Eh? del ambiente que Me estamos quedó viviendo ahí. en las gradas. Ah, sí, No es un se le ambiente puede bárbaro, poner ni pero una pega. yo me ¿Quién las va a poner desconcentro. con las Si condiciones que sigo tenemos teniendo hoy? este Todos audio. estamos disfrutando lo que Luis, podría por favor, convertirse en sácamelo una porque si tarde no me voy a volver maravillosa. loco, A ¿eh? ver Ya se si viene el todo ello se partido, ya se viene una nueva refleja en el jornada. devenir del Luisito encuentro. Torrado no me lo sacó, Luisito. Bueno, ay, Luis Menudo querido, te voy a estadio, sin agarrar, duda, Luis. Te imprime voy a mucho agarrar y lo carácter a tengo los que sacar partidos que acoge. a este audio. Va a venir la pelota, va a venir por el costado Ya de la se ha derecha. retomado A el ver juego en si el campo. tengo la posibilidad de que Luis saquen esa pelota por un costado y me saquen el audio de ambiente, porque si A no se ver me va qué a se saca de la complicar. manga. Bueno, lo voy a sacar yo, Gran porque me juego está de cansando el toque. muchacho este, ¿eh? Me está cansando el muchacho acá. Un fenómeno, Luisito, que se lo pedí, Consigue ¿eh? sacar ese Luisito, balón. Luisito, hoy estás haciendo una de las tuyas, ¿eh? Siendo como Hoy es un estás jugador que haciendo una aborrece reconocer la que derrota, no tenés que estoy hacer seguro conmigo, de que en justo algún momento conmigo. va a Ahí hacer está, méritos ahí para lo va a sacar. redimirse. Bueno, ahí lo saca Luisito. Perfecto, Luis Torrado, perfecto. Audio de comentarios, perfecto, ahí está. Bárbaro, Luisito. 10 puntos. 10 puntos porque ya me estaba volviendo loco, Luisito, ¿eh? Ya lo tenemos al partido. La cúpula y halcones. A ver si puedo tener este audio. Quiero yo este audio porque me va a gustar mucho. A ver, bueno, estamos acomodándonos, muchachos. Ahí está. Bueno, ahora estoy mejor. Ahora estoy 10 puntos para comenzar a vivir esta fiesta del fútbol virtual. A ver qué pasa. Tenemos mucho público observando. 4 millones de personas, ¿eh? Como nunca. Gaby Classic dice: ¡Qué onda, bomba! Luisito está con todo, dice el Manu de Torneos PES. Sí, jajaja. Vamos al lío. Ahora está. 20 personas, muchas gracias. Quédense ahí porque tenemos muchas sorpresas aquí en el bombástico-AR.
También me pueden seguir en videos bombásticos en YouTube. Pero estamos extasiados porque ya se viene. Tengo que tapar acá porque tengo que hacer algo. Ahí está, listo, no se vio nada. El remate tiene que venir por la parte de la derecha. Va a jugarla hacia arriba. Controla para que la tenga Goga. Llega Manu por el costado de la derecha. Hay remate, hay salida, es defensiva y va a corresponder para el conjunto verde. Péguele por ahí, Goga, lo tiene que hacer Halcones. Va hacia arriba, ¿dónde está Luisito? Vaya Luisito, vaya mi amigo Bellotto. Tiene que perder la pelota, la tira de Luis Torrado. Va a venir para el eléctrico, la saca el eléctrico. Tiene que venir a Aucun, la va a poner por el costado derecho del terreno para Chand. La tiene Chand, tiene que lanzar la bocha. Siempre con la bocha, Chand, ponela a Chand. Ponela a Chand, ponela a Chand. Está para sacarla, va a venir Varelita, la tira Varela, deja para allá. Está hacia atrás la pelota, está barajando y da de nuevo el conjunto de camiseta roja. La va poniendo hacia arriba, me encanta el partido, me encanta el compromiso. Ustedes lo están viendo acá. Único medio, en exclusiva con Gaby Classic. Está por ahí Gaby Classic, me siguen en redes sociales, ahí están las redes, por favor. En exclusiva, siguiendo la campaña de Luisito. Quiero el gol de Luisito, va a venir el remate. La tira el mágico, le pega el mágico, va hacia arriba la pelota. Tiene que venir la testa divina, sacan el balón, sacan la bocha. Va quedando por el sector de la izquierda, tiene que entregarlo. Crack, le pega Ucraki, la camisa número 9. Llegando de pierna derecha por arriba del arquero. Se va esa bocha, se va esa pelota. El partido, el compromiso, está nervioso. Está complicado. Goga le va a pedir a sus compañeros que vengan a buscar el balón. Va llegando para el eléctrico. La baja el eléctrico, pierna derecha. La tiene que poner para Luisito. La tiene Torrado. Aquí está Luisito. Muy cerca de William Bu. Se equivoca. Lanza para Nelson. Y está siempre arriba el conjunto de camiseta roja. Ojo con Halcones. Va dominando el balón. La tiene que puntear hacia arriba. Va el remate de pierna derecha. La bajan a esa bocha. El remate. Ahí salida. De sector defensivo, ya estoy comentando, ya estoy abriendo la caja para saber qué dice el público de El Bombástico. Va buscándola para meter al 10, la tiene meter al líneo. Va a darle de pierna derecha, va hacia arriba, remate cruzado para Luisito Torrado, la deja el Cheru. Pegale Cheru, animate, Cheru, hay falta, William Bu, pero William Bu que no la cobra. William Bu, métale otro empujón, por favor, Bellotto. Va a venir para la pelota Varelita. La tiene que jugar por la parte de la izquierda. Domina el balón para el Manué. La tiene eléctrico. Va el eléctrico, le pega de ahí el eléctrico. ¡Y esa bombinia! ¿Por dónde pasó esa bocha, Muy cerca, en 13 minutos 36. Tenemos de la primera parte del partido. Está 0 a 0 entre Cúpula y Halcones. Va dominándola para Varela. Tiene que abrir la cancha, la pone por el costado derecho para Chand. Controla Chand, la abre. Gana nuevamente el Cracky. La deja el Crack para el Domi. Le pega el Domino Kong. Se viene King Kong. La va poniendo King Kong. Barre pelota para Manuel. La deja Manolete. Va perdiendo con Kill Tony. Se va a venir para arriba. La tiene Lujuria. La pierde Lujuria. Va el pase hacia atrás. Y aquí está Luis. 77. Va el Bellotto. Este es Metral. Pasa la barra del sector medio. Tres cuartos de cancha para el Chero. Y aquí está el Bellotto. Pegale Bellotto. Le pegó el Bellotto. El arquero rebote. Eléctrico por arriba del larguero. La tuvo Luisito. La tuvo el Bellotto. La tuvo nuestro jugador. Quiero el gol del Bellotto. El goleador que no aparece, que está ahí, muy cerca del área. El goleador letal que tiene que aparecer en la pantalla de El Bombástico, -AR. Llega Kilton y la va poniendo para el jugador Foirante. Chica Coca. Domina el arquero, le pega de pierna derecha, va hacia arriba. Controla, ¿no? ¿Dónde la mandaste, querido? Hay salida, quiero ver comentarios, quiero ver la gente que dice, Quiero ver qué informa. Gaby Classic dice, vos también regalás una tarjeta de $50. ¡Vamos! ¡Saludos bombásticos! Dice Jean-Pierre. Pero ¿cómo va a decir que no? Yo nunca, fíjese quiénes ganaron la tarjeta. Va a dominar, aparte yo no soy el canal Torneo Pez. Luis va a venir para Davix. Le pega Davix, llega Davix. La tienen que sacar por el costado de la derecha. Aquí está Kill Tony, le pega Kill. Siempre Tony la deja por abajo. Aquí está arribando para la pelota eléctrico. Y este es Metraldi. Tiene que abrir la cancha por el costado de la derecha. La tiene Metraldinho. La va poniendo para el Bellotto, ¿no? Muy larga la pelota. No puede llegar el Bellotto por ese balón, por esa redonda después. Voy a ver si puedo estar con el Bellotto, Cuando termine el partido, juega el King Kong. La pierde King Kong con Lujuria. La va poniendo hacia arriba para Kill Tony. Tiene que barrer la pelota. Va por el costado de la derecha. Me voy acomodando. Ahora sí se escucha mejor. Me parece a mí que aquí se escucha mejor, Se escucha mejor y estoy cada vez más cerca de la pantalla. Cada vez más. Así me van a ver todos los detalles en HD.
el bombástico en HD. Juega por el sector de la derecha. La tienen que poner hacia arriba, dominando el eléctrico. La tiene que lanzar eléctrico. Va para Luisito. La tiene Luis Torrado. Pégale. Va Luisito. Lanza el centro Luisito. Viene el remate. ¡Palo! 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 La tuvo Metraldinho. La tuvo Metral 10. Se la acaba de perder. Ay, 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 ay. Está difícil la partida, Está difícil el compromiso, el encuentro. A ver qué dice la fanaticada en el graderío. Lo tengo al señor. Mirá el tuit. Dice que hay sorteo hoy. Pero nada, no me... ¿A dónde? ¿A dónde que yo participo también, Son terribles los muchachos, Son terribles, Está para jugar la pelota en este cambio de posiciones. Luis Torrado, que dice Gaby Classic, que estará diciendo mi amigo Jean-Pierre El Chumpi. Dice, ¿sorteo o no? Si es cierto que hace 2 horas se anunció que habría en el partido. Sí, sí, ahí está Gaby Classic, están con todos los muchachos. Ahí está para jugarla, ahí está para dominarla. Qué lindo, qué lindo, cómo están los muchachos. No, ponga las pruebas, Si tiene pruebas, póngalas por acá, Yo no vi nada de eso, Pero yo también me quiero apostar, Va a venir el remate. Tiene que llegar desde la parte derecha del terreno. El eléctrico la pone por abajo para Luisito. Llega el remate que no puede arribar al área. Tiene que venir a sacarla. Va a dominar el balón. Le tiene que pegar. Está para jugarla aquí el Tony. Va para Lujuria. Tiene que cambiar de frente. Va llegándola para el jugador Auris. La va dejando Auris. Llega Auris, la va poniendo para la retaguardia. El Chiru que no arriba con infracción, con falta. Las normas de la International Board. El partido, el evento. Ahora le digo que está 0-0. No pasa absolutamente nada en 28 minutos. Le va a penar las augurias. La va dejando hacia arriba. Va para el Chiru. Saque la Chiru. La va poniendo el Chiru por el costado de la derecha para que se venga Metral 10. Metraldinho hace un enganche. Pone la finta por el costado izquierdo del terreno para Davix. La tiene Davix. Pegale Davix, querido. Le pegó y mal. La tiene Kilton. Va a salir Giltoni con esa pelota. Tiene que reponer el balón. Va llegando por esa bocha. Va por el costado de la izquierda. La defensa de Alcores. Torneos Pez. Quiero ver el gol de Luis Torrado. Muchachos, el gol de Luis Torrado. ¿Aparecerá mi amigo Luisito en este partido? ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero que aparezca, Yo quiero que lo meta. Llega el remate, lo tiene que sacar por banda defensiva. El conjunto verde le pega de pierna derecha. La va encontrando para Never Give Up, el que nunca se rinde. La entrega para Kilton y la deja por abajo en el mano a mano. En el cara a cara la tiene que pegar de ahí. Saca muy bien el Chero, Le pega de pierna derecha. La va mandando hacia arriba, devuelven de cabeza. Va a sacar la Varelita. Le pega Varela, está muy retrasado Luisito. Claro, no le llega el balón, no le llega la pelota y por eso va a buscarla en la retaguardia. Aquí está para Javier. Le va pegando Javier. Le pega hacia arriba. Va en tres cuartos de cancha. Tiene que dominar el vértice del área grande. Va a sacarla nuevamente para Peras. La va encontrando a Kilton y le pega a Kilton y le pegó de ahí. Le dio mal Kilton, Le dio muy mal esa bocha. Le entró defectuosa la pelota. Por eso hay reposición para Goga, que le tiene que pegar de pierna derecha. Va hacia arriba Goga. La entrega en tres cuartos de cancha. Va llegando nuevamente para Varelita. Tiene que abrir el sector ofensivo. Rebate por el costado derecho del terreno. El calor que hace acá, ni les digo, Está el Liniato, viro el Liniato. Está el Liniato, está Marcio. 888-7 ha llegado. Acá le quiero preguntar, Liniato, ¿cómo está? Tráigase una silla, por favor. Tráigase una silla. Venga para acá. Quédese con nosotros en este partido. Está el Liniato. Está Marcio 888-7. Qué lujazo que tenemos. Un placer enorme tenerlo al Liniato. Tráigase unos almohadones. Póngase. Ah, no, ahí queda bien la cara. El Liniato está. Va a comentar con el bombástico el partido, ¿Cómo le va, Liniato? ¡Buenísimo! Está el Liniato muy contento. Se va a venir el partido. Banda de la izquierda con Lujuria. Levantan el balón. Llega con los puñetazos. Se lo presento. Es Marcio, 888-7. ¿Cómo le va, Marcito? ¿Qué ha estado haciendo? Y estuve viendo los partidos de tenis. Estuvo mirando partidos de tenis, Marcito, Jugándola para el Manue. Estuvo jugando también usted, me parece. Va para Manue. La tiene que sacar para Metral 10. Aquí está Metraldinho. Llega para jugarla Luisito. Aquí está Luis Torrado que no puede llegar. ¿Vio ese que tiene el pelo azul? Es Luisito Torrado, nuestro gran amigo. Llega para Cracky. Le va pegando Cracky. En el mano a mano, en el cara a cara. Tienen que sacar la pelota y va Luisito. Gana la Luisito. Va la tanqueta. No llega la tanqueta. Pero la tiene el Luigi Gol. Es el Luigi Gol, Marcito. ¿Qué le parece el partido? Y está haciendo un partido muy parejo en 42 minutos del primer tiempo.
Partido parejo, lo dice Marcio. 888-7 le pica, tuvo en el pato. ¿Qué anduvo haciendo? Y cómo tiene la cara, Marcito. Estuvo en la guerra. Va buscándola. Le pega el Cheru. Llega Metraldinho. Va llegando Metraldinho. Tiene una, ¿hay una campera ahí atrás? Bueno, no la pise. Póngala ahí atrás. A ver. Ahí está. Perfecto. Está para Sergio. Le tiene que dejar Sergio. Lo conocen a Marcio. 888-7. Ya me van a llegar comentarios acerca de Marcito, que está con nosotros. La tiene Davix. La va poniendo por bajo. Llega. Tenemos un invitado de lujo. El Eléctrico. Tenemos al Eléctrico. Le va pegando por acá. Eléctrico que tiene que sacudir a su adversario. Aquí está Metral 10. Llega Metral. Le va a levantar la pelota para el Eléctrico. Pasásela a Luisito. ¡Gol! ¡La bombilla! Llega el Eléctrico, marca la diferencia. Por el partido 1-0, gana Halcones frente a Cúpula. Este es el comentario de Marcio, 888-7. Pues gran jugada de los jugadores de Cúpula. Gran gol del Eléctrico para poner el 1-0 en el marcador antes que se termine la primera parte. Ahí está el comentario de Marcito, de Marcio, 888-7. Ciega por la parte de la izquierda. Vado mirando la Cúpula. Es el conjunto de camiseta verde. La va poniendo por bajo. Tiene que arribar para sacarla nuevamente. Piratrini. La deja para el Cracky. La va poniendo el Crack para Lujuria. Abre la cancha. Se termina el partido. William Buque adicionó de más. Se ha terminado esta primera parte. Y lo estoy viviendo con el número uno. Con Marcio. 888-7. Es su debut en el canal. El bombástico, Marcito. ¿Cómo la está pasando? Por favor, dígame. La estoy pasando muy bien. La está pasando bien, eso me gusta, ¿eh? Estamos en la parte complementaria. Ya se viene. Tengo que sacar acá este marcador que quedó por acá. Y me voy a venir por aquí a ver qué dicen los comentarios la gente. A ver, Robert Acosta, noche 23:15, tenemos Liga. Ah, bueno, perfecto. Estamos con Robert, que está spameando. Saludos, Ignacio, mucha suerte, dice Héctor Bracci. También, Gaby Classic, bomba, contratame para comentarista, cobramos barato, dice Gaby Classic, pez lolito, pero acá tengo el comentarista. Saludos a Bombástico y al Peque, hoy por motivos personales no puedo estar ayudando, pero aquí estoy animando el equipo. Gracias, pez lolito, gracias por estar ahí con todos nosotros en esta retransmisión en vivo y en directo. Dale, bomba, larga la mosca, dice por acá. Me encanta que toda la gente se meta, esté con nosotros en esta jornada. Extraordinario, extraordinario momento que estamos viviendo con Marcio. 888-7 que está aquí y ya se viene el segundo tiempo. ¿Qué le parece, Marcito, que puede ocurrir en esta parte complementaria? ¿Se mantiene el 1-0? Y se va a mantener porque está muy parejito el partido. Ahí está el comentario de Marcio, dice que está parejo el partido. Pero nos vamos, ¿cómo estoy transpirando, Como testigo falso, ¿usted tiene calor también? Sí. Bueno, puede prender el ventilador ahí, todo para abajo tiene que hacer la pericita esa. ¿Vio? Ahí está, todo para abajo. ¿Todo para abajo? ¿Lo puso todo para abajo? Bueno, perfecto, porque si yo me paro, se va a ver toda mi guata acá. ¡Ay, qué refrescante todo esto! Se me caen las gotas, le digo, Marcito. Y a ver qué dice la gente. Tengo más comentarios. Gaby Classic, vos relatás, tu compañero comentarista de estudio y yo comentarista de campo. Dale, larga la mosca, dice Gaby Classic. Muchas gracias. Robert Acosta está spameando con todo, ¿qué le pasa? No. Bueno, estamos por jugar la parte complementaria. Estamos por hacerlo. Bueno, lo tengo que sacar a este muchacho. Bueno, lo hacemos esto y vamos a poner acá y estamos perfecto, Bueno, ya se viene la parte complementaria, ya arrancado, ya comenzado, ya lo tenemos, a Halcones y al conjunto de Cúpula. Va a jugarla por el sector de la izquierda, tiene que levantar la pelota, va pegando el Eléctrico, tiene que llegar el Cheru, le va pegando el Cheru, ahí está Marcito. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice más acá si se ve su rostro, Marcito, Está para jugando, para dominarla, para hacerlo lateral. Davix, la tiene Davix. Va a tener que sacar el balón. La va poniendo por acá. La va poniendo por allí.
Y la tiene el eléctrico. Va sacando el eléctrico. Tiene que venir el remate desde el sector de la izquierda. Lo tiene Davix. Lo va a jugar con Varelita. Lo tira Varela. Va hacia arriba. Remate de pierna izquierda. Tiene que venir hacia atrás. El mano a mano, el cara a cara, la deja para el Bellotto, que no va a llegar. No va a arribar por la pelota. La sacan por el costado derecho para Manolito. La tiene Manuel. La va poniendo hacia arriba, costado diestro para Kill. La tiene Kill Tony. Va dejándola para Never Give Up. Abre la cancha. Costado de la parte diestra, siempre jugando por ahí. Le va a pegar Varela. Va hacia arriba, remate muy bueno. El mano a mano va a quedar. Va a venir la Com. El remate no, estaba Luisito Torrado. Y la Com no se la dio a Luisito, estimado Marcio 888-7. Y se la jugó la Com. Era el pase para Luisito y el gol. Era el pase de la muerte. Era el pase de la muerte, la tiene el Cheru. Va, hizo toda la tarea de inglés, niñato. La tiene el Cheru, levanta el Cheru, va con la pelota, saca Lujuria, le va pegando de pierna derecha, acomoda para Manu, la tiene Manu y aquí está Kill Tony, la tiene que poner Kill, va llegando la pelota, va llegando el balón, controla para Kill Tony, la va sacando por el sector diestro del terreno, va lanzando la pelota al punto del penal, llega el cabezazo, tienen que sacarla para Varelita, guarda con Metral, llega el cabezazo, ¡ay, ay, ay, remate! ¡Y es gol! ¡No! ¡La saca el arquero! ¡Ay, cómo se ha salvado! Es terrible, Esta jugada ha sido trepidante, comenta Marcio. Y ha sido una jugada trepidante, pero el arquero salvó todas las ocasiones de gol. El arquero, ahí esta cámara que me puso Luisito, no se ve nada. Y el micrófono está para ganar la Coca. La figura de la cancha quiere ser Goguita. Llega por aquí, llega por allá. Va mandando el balón, va mandando la pelota. Ahí le tapo la cara al Liniato. A ver, ahí está. Saca el arquero, va a venir a jugarla por aquí Héctor Bracamonte, la tiene el Dami, la va poniendo hacia arriba para Cracky, la tira el Crack, va a llegar el vértice grande del área, le tiene que poner al punto del penal, va por bajo, llega Varelita, la va poniendo Varela, arriba Metral, la tiene Metral para Luisito, va Torrado, la tiene el capitán, juega Luisito, va el eléctrico, póngansela Luisito, póngansela Luisito, la van dejando para Varelita, la tiene Varela, le tengo fe a Luis, le tengo fe a Luisito. Le tengo fe al Bellotto que sigue el gol. Y aquí la va buscando el Bellotto. La dejan por bajo. Recupera Cheru. Va tirándolo hacia arriba. El mano a mano, el cara a cara. Queda la Com. Llega el arquero. Y queda Javier Pastrana. Domina la pelota. El 59. El partido. El evento está frenético. Está bárbaro. Y vos lo estás observando. Aquí en nuestra pantalla del bombástico. Está ganando Halcones frente a Cúpula. Este es el comentario de Marcio. Y como dije, está haciendo un partido parejo, el 1-0 se está manteniendo, no se sabe si puede llegar a remontar el equipo contrario, pero vamos a ver porque ahora se viene Luis. Y se vería Luisito, no puede llegar por la pelota, guarda con lo que hace con la remera, que lo están viendo 1 millón de personas en este momento. La cara de Marcito, va a buscarla, tiene que sacar la Varelita, la va poniendo para Davis. Y tiene que seguirnos, y sigan al canal de Marcito, Diga su canal, ¿cómo es? Marcito 8887. Ahí está Marcito 8887. Llega Luis, la va poniendo por bajo. Aquí está Auro, la va dejando Auro para Lujuria. Encuentra a Never Give Up. Levanta Never Give Up. Controla Never Give Up. Llega la pelota, va para Metral 10. Va Metral 10 y la tiene que poner hacia arriba para Luisito. Vaya Luisito, el mano a mano, explota acá. Sí, explota acá, sí. ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡Gol! Luisito, 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 aparece Luis Torrado, aparece el Bellotto, aparece el goleador, la tanqueta, el partido 2-0, comenta Marcio 888-7. Gran gol de Luisito para hacer el 2-0, nada que hacer para el arquero, engañando, Luisito se la tiró a un costado, el arquero se tiró para el otro, lo engañó completamente. Estamos muy contentos con Luisito y toda la banda. Está tirando magia, fantasía. Le pegan hacia arriba, sacan la pelota. Va para el eléctrico, terminalo ya, William Bu. Pero terminalo. Ya está, Marcito, ya lo tiene que terminar. Sí, ya lo tiene que terminar, aunque falten menos de 30 minutos. Va llegando por el balón. Costado derecho para el Manue. Le va a pegar el Manue y llegará. Luisito estará con nosotros en la recta final. Viene el cabezazo. Tiene que sacarla por acá Timoteo. La va sacando Timoteo. Y acá está Never Give Up. Tengo que hacer algo, por eso pongo la mano acá, Ahí está, no se vio nada, no se vio, usted no vio lo que pasó, ¿no?
Mira el remate al área. Tienen que sacarla de ahí, muchachos. 71 tenemos. Golazo del Belloto. Golazo. El gol de la fecha. El gol del campeonato lo hizo el Belloto. Va para el Donkey Kong. Le pega Donkey Kong. Va llegando el Belloto. Puede arribar la tanqueta, la figura de la cancha. La tanqueta, Belloto. La figura de la cancha, estimado Marcito. Y gracias a ese gol puede estar siendo la figura de la cancha. Casi que recupera y se pudo haber ido mano a mano. Ahí está, sí, qué mano a mano. A ver qué dice la gente del Belloto, de la factura del gol del Belloto, Voy de nuevo, a ver qué dice. Ojo Donkey Kong, ojo con Donkey Kong. Vamos, bomba, esas bombinas. El Mancino, Pez Lolito, el gol del killer Belloto. Grande, vamos. Don Kong, queremos gol. Pero es Donkey Kong. Es Donkey Kong a partir de ahora. Bueno, 13 personas. Esperá un poquito más para hoy. Pero bueno. Por lo menos tiene más que yo. Pero usted tiene. Sí, acá. Tiene bastante, Marcito. Tiene bastante. No quiso jugar a It Take Two. Usted. No quiso jugar. Bueno. No me gustan esos juegos de misiones que tenés que saltar y parece de del año de la Play 2. Bueno. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Me agarró un sustito. A ver que tengo más mensajes de la gente que dice. Lo tengo a Darlop 75. Muchas gracias, 19 personas. Buen partido, chavales. Dani Osasuna. Ya arrancó el compromiso. Ya se viene. La fiesta deportiva la dejan para atrás. Aquí está Javier Pastrana. Le pega de pierna derecha. La va mandando hacia arriba, costado de la izquierda. La tiene que bajar. La tiene Cracky. La deja el crack. Se viene con todo. El Cheru tiene que asistir a su compañero. Vaya Belloto. Vaya el killer. Domina el Belloto. Y aquí está Luisito. Otro más. Quiere otro más, Luisito. Va la tanqueta. Se lleva todo por delante. Es un tanque Sherman. Quiere destrozar todo a su camino. El Belloto, que es la figura de la cancha, por ir, por buscar, por insistir. Llega nuevamente, guarda con Ford, le pegó Ford. Llega el arquero, controla el número uno. ¡Goga! 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 También quiere el guante dorado. Llega el cabezazo, la sacan por arriba. El partido es frenético, el partido está bárbaro. Comenta Marcito, se viene con todo la recta final. Y se está viniendo la recta final, 77 minutos. Y ojo, se puede venir el gol. Cabezazo, salva al arquero, cabezazo mortal. De cúpula, cabezazo letal. Llegó Goga. Goga que se pelea el primer puesto, pero está ahí en el podio junto al Belloto. La va a venir a buscar el Belloto. Se la dejan al Belloto para tanqueta. Con todo el Belloto la pone por abajo para la llegada del eléctrico. Juega el eléctrico. La va a tener que entregar por el lado de la derecha. Llega Cheru. Pierde la posición del balón. Tiene que venir a jugarla siempre por el lado diestro de la cancha. Es un partidazo. Estamos viendo un evento colosal. Un partido de aquellos. Y Marcito lo está comentando acá en la pantalla. Uy, se me mueve todo acá. De El Bombástico. ¿Le gusta el estudio, Marcito? Sí, bastante bueno. Ha visto mejores, ¿no? Sí, he visto mejores. Usted tenía que decir que no, este es el mejor. Pero bueno, ahí está para arriba, dominándola. El remate para Javi Pastrana, el cantante. La tiene que lanzar hacia arriba, dominando el balón. Llega Colomer. La tiene que venir a buscar por el sector izquierdo. Luisito estaba en posición fuera de lugar. El Belloto por poco, tenía un pie adelantado en esa jugada. 80 minutos 55. ¿Vendrá el Belloto? ¿Vendrá? ¿Tendremos el Belloto en la parte final del partido? No lo sé. Va el remate. Tapo acá. Hago algo y ya está. Está. Usted no diga nada. No diga nada. Lo que hacemos cuando si se tapa ahí. ¡Ay, remate! Never give up. La va poniendo por el costado de la derecha. El partido está bárbaro en cualquier momento. Hay pausa, en cualquier momento se termina. Goga le tiene que pegar. Va de ahí Goguita. Le pega Goga. Llegará Luis Torrado. Llegará aquí como invitado. Le pega Goga. Va hacia arriba Goga. Le pega de pierna derecha. Tiene que bajarla Luis Torrado. Baja Luisito. La va dominando Metral 10. Llega Metral. Va Metraldinho. Puede hacerlo. El balón la pide Luisito, otro más. Quiere Luisito, otro más. Lánzalo para Luisito, la pide Luisito. Centro de la muerte, Luisito estaba esperando solo. Lo hizo Manuel Eléctrico, pero realizó el primer tanto de la jornada del día. La fecha va para Kiltoni. La va poniendo, la tiene que abrir para Manuelito. Va Manuelito, va Manolete. Siempre Pastrana, la juega hacia atrás Manolete. Pastrana puede llegar por la pelota, controla el balón. Ni si vio algo que voló. Vio algo que voló el... Nada. Haga de cuenta que no pasó nada.
Llega para Luisito. Va la pelota. ¿Cómo le quedó a Luisito esa pelota? ¿Cómo le quedó? Quédese quieto, Niñato. Va a buscarla. Va dominándola. Llega Metral. Va para Varela. La tiene Varela. Controla Varela. Llega Varela. ¡Ah! Porque acá les digo que... Ya le digo Niñato. Porque allá en España es a menudo se dice Niñato. Pero es un sobrenombre que tiene el señor Marcio. 888-7 es el Niñato y Marcio... 888-7. Va a jugar con infracción. Tenemos 88-50. Se va a terminar el partido. ¡Me encanta esta jornada! Con esos goles del Eléctrico y Luisito. Luisito comunica. Se va a terminar. Buena victoria de Halcones. ¿Es justa, Marcito? Y es bastante justa. Aunque hubo un par de pelotazos de Cúpula que tendría que haber sido gol. Ahí está el comentario certero y atinado de Marcio. 888-7, lo siguen en Marcito, 8887. Llega por el costado derecho para Metral 10, la tiene Metraldinho. Tiene que lanzarla Metraldinho, se viene Metral. Le tiene que apuntar acá al punto del penal. Va Metral, se le terminó la cancha en 91. Lo va a terminar William, lo va a terminar Adelmar Bu. En cualquier momento finaliza el partido. Lo termina acá William Bu. Dice que hay final, le van a pegar, la van a contener. Lo va a ganar Luisito, lo gana Luisito, lo gana Halcones, lo gana Halcones. Le pegan, lo hacen, no, pero quieren interrumpir el evento ahora. Pero ¿por qué tanta maldad? Queremos los tres puntos para Luisito. Lo tengo a Pez Lolito, que dice: ojo Goga, de los mejores arqueros de la liga. Y también la tanqueta Bellotto. Jajajaja, dice. Es la tanqueta Bellotto. Va para pegarle hacia arriba. Cabezazo, sacan de atrás. Y William Bu anuncia el final del partido. El final del compromiso. Ha terminado la historia. Ha concluido el evento. Lo comenta Marcio, 888-7, victoria de Halcones frente a Cúpula, 2-0. Y gran partido de Halcones. Cúpula no pudo hacer los goles que se merecía. Ahí las atajadas del arquero en el segundo tiempo, que pudieron ser los goles de Cúpula, pero el arquero impidió todo. Ahí está el comentario certero de Marcio, 888-7. Estoy observando, me voy a ir a nuestro canal de Discord a ver si viene el Bellotto para darnos declaraciones, ¿eh? Quiero tener las declaraciones del Bellotto, ¿eh? Vendrá el Bellotto, lo voy a esperar un poquitito, ¿eh? Lo voy a esperar acá, lo voy a tener aquí al Bellotto, a ver si encuentro esto. Pongo esto por aquí, ya estamos, ya estoy Bellotto. ¿Vendrá Bellotto? Venga Bellotto. Ahí le digo, le mando un mensajito. Le voy a mandar ahora, Bellotto, que no viene. Pero estoy muy contento, estoy satisfecho que mi amigo, el señor Luisito Torrado, llegó a marcar el gol. A ver si lo tengo, le voy a pedir por acá. Venite a Discord. Le voy a poner al Bellotto, ¿eh? O como le dicen en España, Discord. ¡Ah! Discord le dicen. Bueno, ahí está. Usted me está enseñando cosas que yo no sé. A ver si viene o no viene. ¿Qué me dirá el Bellotto? A ver. Dice, ahí viene. Ahí viene Luisito. Ahí está la figura de la cancha. El hombre. El hombre que ha quedado. Quédese quieto, Marcito. Quédese quieto. No haga nada con las manos, ¿eh? Quédese quieto. Quédese quieto ahí, póngalas acá y no haga más nada. Ahí está, ¿eh? Que no queremos romper cosas. No va a romper nada usted, pero yo le enseño para que preste atención en algo, ¿eh? Le enseño esto para que usted sepa que deje las manitos ahí, que está bárbaro. Usted mire cómo se ve. Mire qué grande que está el Niñato. Marcio, 888-7 en escena. Ahí se ve. Le tiene que ver, la cámara está acá. Ahí está. Ahí está, saluda Marcito. No saludé cuando llegué. Ah, sí, saludó, dijo hola, me dijo buenísimo. Me dijo todo eso, el speech que tiene. A ver si está Luisito. No llega Luisito y claro, está saliendo de los vestuarios. Desde aquí, a ver, estoy observando a lo lejos. Está saliendo, está con una toalla, está dialogando con William Bu. No sé qué le dice ahí a William Bu. Le tiró un manotazo William Bu. No sé, es un chiste, para mí es un chiste de William, que está jugando ahí con Luisito. Ya han ganado Halcones 2-0 frente a Cúpula Team, partido que fue parejo, partido que tuvo al representativo de Halcones
de manera superior en la cancha durante el tramo inicial, pese a que su rival hizo lo necesario, hizo lo suficiente para llegar a la igualdad. Pero estaba Bellotto, estaba Luisito, que no quiere venir. Todavía tenemos problemas para encontrarlo al Bellotto. Tengo 14 personas, ahora entro, amigo, dice el señor Bellotto, aguardando, esperando. Mire qué linda imagen que tenemos por acá. Estoy contento de estar con mi ahijado, con el número uno, con el niñato. A ver, ¿qué? ¿Entró uno acá? Entró uno y no lo vi. Bueno, Marcito, un partido que yo voy a esperar que en algún momento usted juegue fútbol profesional en PES. ¿Se va a animar en algún momento a jugar profesionalmente al eFootball PES 2021, 2022, 2023? Y el 2021 puede ser, pero el 2022, si no me compro la Play 5, ya imposible. Pero usted tiene la... Tiene la PC bien, claro. Armadita. Sí. Ay, a ver, está el invitado. ¿Está Luisito? Buenas noches. ¡Ah! Un aplauso para Luisito, la figura de la cancha. Llegó la tanqueta Bellotto. Bueno. Marcó la diferencia. Qué jugada rara y rápida. Porque te vino el defensor y creo que una molestia muscular tenés en la pierna derecha. Te veo con una venda desde acá. Sí, tengo como una pequeña molestia, pero bien, enorme, enorme partido de todos hoy. Bueno. Muy contento, muy contento. Contame que estaba hablando yo del manotazo que te tiró William Burr recién cuando salías de los vestuarios. Era un chiste entre ustedes, ¿no? Sí, está cabreado conmigo porque no le permito que traiga el hombre de hielo. Ese, otra vez con el hombre. Es terrible, William Burr. Bueno, vamos a hablar del partido. Un evento que fue de menos a más, pero que estuvo superado, en todas las líneas, o que lo pasó, no puedo decir que lo pasó por encima, pero que hizo un trabajo realmente consagrado en los aspectos del mediocampo, en la zona ofensiva, siempre con diferencias plasmadas en la cancha. ¿Cómo lo viste vos desde adentro, Luisito? Pues la verdad que ha sido partido intenso, sobre todo en su primera parte, muy... muy igualada, no encontrábamos el juego arriba hoy. Y nada, la defensa está impecable. Y el segundo tiempo, pues parece que hemos jugado un poquito mejor, hemos tenido suerte de marcar. Y nada, luego el mano a mano que ha tenido el jugador que llevaba la máquina, que le ha fallado. Y luego mi gol nos ha dado un poquito más de tranquilidad. Eso hablábamos con Marcio acá acerca de la jugada que tuviste, que encontraste en el mano a mano. De la com, el jugador manejado por la inteligencia artificial tuvo pase para dártelo a vos, estaba solo y no te la dio. Seguramente que en ese momento masticaste bronca. Sí, porque le estaba dando, se la estaba pidiendo con el R2, pero no me la ha querido pasar. Pero bueno, la ha chutado, la ha parado el portero. A lo mejor si me la pasa, yo también la podía haber fallado. Eso no significa que hubiera sido gol. ¿Qué partido? No, muy contento. Qué partido de eléctrico, qué evento de metral también. Son brutales, esos chavales son brutales. Son brutales. Hombre, tenemos compañía hoy. ¿Quién está? Ay, sí, está Marcito. Está Marcio 888-7. ¿Qué tal, máquina? Ahí está, te está saludando Luisito, no te escucha. Hola, Luis. Hola, ahí está. ¿Todo bien? Te pregunto si todo bien. Bueno, hoy no estamos preparados. Sí, estoy todo bien. Ahí está el saludo entre Luisito y Marcio 888-7. Está Metraldiño acá, dice: partidazo, por fin cantaste gol de Luisito. Lo tengo, saludos crack bombástico, un abrazo grande Metraldiño. Con un jugador menos fue difícil, Pez Lolito. No se ve Luis, no lo tengo a Luis, no está la cámara habilitada de Luisito, por eso no se ve. Después lo tengo Metraliño que dice: la com iba con ellos y se ríe. Y lo de Goga fue determinante también, con una salvada extraordinaria, Luis. Sí, Goga ha tenido tres o cuatro paradones brutales, La verdad que hemos descubierto ahí un señor portero. Ahí está, Luis. Tu comentario final acerca del partido, de lo que viste, lo que disfrutaste. Pues es enorme, la verdad que una sensación increíble. Partido muy igualado, en la primera parte hemos sufrido. Digo, verás cómo al final nos consiguen marcar, porque ha visto un momento que eran superiores.
y nosotros con uno menos, la verdad que cuesta, pero la segunda parte la hemos planteado muy bien y la defensa inmensa, Goga inmensa, Ometra, el eléctrico, todo el equipo perfecto. La verdad que hemos hecho un planteamiento perfecto del partido. Ahí está. Bueno, Luisito, estamos llegando al final de la retransmisión del día de la fecha. Tengo partido ahora de Liga Argentina de Pro Evolution Soccer en pocos minutos, así que me tengo que ir. Pero ha sido un placer enorme haber estado y haber narrado tu gol, Luis. Un golazo de una factura extraordinaria, figura de la cancha, así que felicitaciones para vos. Para mí enorme, el otro día me quedé con las ganas de podértelo dedicar, pero hoy va para ti. Ahí está, gracias Luis. Nos vamos, y Marcio también, muchas gracias por haber estado, No, de nada. Nada, muchas gracias y mañana te paso las dos tarjetitas del sorteo. Ahí está, perfecto. Bárbaro, nos estamos viendo. Vale, mañana ya hablamos y hacemos el sorteo, ¿vale? Bueno, bárbaro, nos estamos viendo, nos estamos despidiendo desde acá con toda la gente, con toda la banda de Torneos PES Luis para una nueva retransmisión de acá de El Bombástico -AR. Y la semana que viene por ahí tendremos algún otro partido y quizás en la compañía del señor Marcio 888-7. Estoy buscando algo por acá. Ya lo encontré. Y como siempre les digo, un abrazo bombástico para todos. Nieto, fíjese, ¡Uns! ¡Mexemoje!